Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Momentum, esta alianza entre Pie de Página y Rompeviento TV. Le quiero dar la bienvenida, la más cordial bienvenida a mi compañero Ernesto Ledesma. Ernesto, buenos días, ¿cómo te va? Alberto, buenos días. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Gracias. Pues vamos a empezar con nuestra primera entrevista. Habrá tiempo de comentar esta conferencia de prensa mañanera que, por lo que vemos, se va a prolongar un buen rato porque había 8 compañeros anotados para hacer preguntas y apenas se ha desahogado con uno. Pero le quiero dar la bienvenida a nuestra primera invitada, la senadora Rocío Abreu. Senadora, buenos días. Gracias por aceptar la invitación de Momentum. Bienvenida. Muchas gracias, Alberto. Saludos, Ernesto. Es un gusto estar con ustedes. Gracias, gracias, senadora Abreu, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores. Pues vaya, vaya día que tuvieron, pues hace el día 3, el día 2 y la madrugada del día 3, que les agarró ya de noche en las discusiones, pero finalmente pues se aprueba la reforma de ley a la industria eléctrica. Y esta reforma, senadora, pues mucha gente, mucha audiencia, periodistas y también la propia clase política, se decía que era un medidor de qué tanto se podían avanzar también en otras futuras discusiones, en otras futuras temas como la ley minera también, que también en otro momento se está planteando que se tienen que abordar. ¿Cuál es la dimensión que tenemos que darle a esta reforma? ¿Es un parteaguas que va a romper con los monopolios? Hay una denuncia, el discurso de los sectores de oposición, del PRI, por ejemplo, pues era decía, pues se le está entregando todo a la Comisión Federal de Electricidad. Era una crítica, dos ángulos, dos visiones completamente distintas. ¿Cuál es la dimensión de esta ley, senadora? Bueno, primero que nada, Ernesto, nosotros y como presidenta de la comisión, yo siempre seré respetuosa a los diferentes puntos de vista. Hay cuestiones que no comparto, hay cuestiones que son realmente alejadas de la realidad y eso es importante, por eso dar nuestro punto de vista. Primero que nada, esto es una ley, una modificación a la ley que viene derivada y lo comento y tan sencillo, lo que se busca o se buscó en la ley anterior es lograr precios competitivos que precisamente reflejaran en beneficio del bolsillo del ciudadano, que la electricidad bajara, en pocas palabras. Y eso no se logró, no solo eso, sino hay un esquema precisamente con todas las ventajas en un esquema de negocios para los privados y dejando a un lado todo lo que es Comisión Federal de Electricidad. Yo quisiera comentarte que se ha criticado, se ha dicho cuestiones que no son ciertas, primero como que nada, que Comisión Federal no tiene capacidad para producir energías limpias, eso es falso. Primero que nada, Comisión Federal tiene activos como son 60 hidroeléctricas, tiene 2 generadoras en campos fotovoltaicos, tiene 3 campos eólicos, tiene producción de energía geotérmica, 4, y tiene una producción en materia de energía nuclear. Esto estamos hablando que de lo que produce Comisión Federal de Electricidad, el 41% son energías limpias. Luego hablan que los temas contaminantes, pero no dicen o no estudian el tema de que de lo que compra Comisión Federal de Electricidad, del 100%, solo el 5% son energías eólicas, que representan 6 campos de producción. El 95% de la energía restante que se está comprando a los mercados de los productores independientes son de ciclo combinados, esos tantos que han criticado a la Comisión Federal de Electricidad. Y lo más importante de esto es que es un mercado de consumo donde se está generando la prelación en un esquema que engaña. Y eso te va a ser muy fácil de explicártelo. Hay una gráfica donde precisamente nosotros señalamos el orden del despacho. El orden del despacho quiere decir quién entra primero a surtir electricidad y cómo va bajando, se van formando, digamos, en línea para el tema de ir vendiendo la electricidad e irla conectando hacia Comisión Federal de Electricidad. En esto se maneja un término que se llama costo variable, que supuestamente lo colocan como cero aquellas energías eólicas,
es falso en todo sentido. No puede tener costo cero porque haber puesto los parques, todo el tema de los infraestructura tiene un costo. Entonces no hay manera que, y la utilidad tiene un costo, o sea, todo va sumando. Entonces no pueden ellos señalar con, ¿cómo se llama? Costo cero. Entonces para surtir la energía ellos dicen, tengo costo cero, pero no dicen todo lo que son los costos unitarios, que son todos los derivados en el tema de lo que realmente cuesta finalmente la energía. Te voy a dar un ejemplo que es muy claro. En la primera tabla de costos variables, la energía supuestamente más barata es un campo eólico, por ejemplo, de Iberdrola, donde aparece con costo variable cero, que es falso. Y al final, cuando viene el costo unitario, que digamos es el costo final, resulta que ser que Iberdrola, en el mismo concepto de energía eólica, es la más cara. Nos cuesta 2.70 kilowatt-hora, ya sumándole, digamos, todos los indirectos para costos unitarios. Te voy a hacer otro ejemplo. Esto quiere decir, por ejemplo, lo que tiene en sus fortalezas del Comisión Federal de Electricidad. En este caso, estamos hablando de las hidroeléctricas. Producir con costo variable para irse a formar por costo unitario, estas hidroeléctricas nos cuestan 95 centavos kilowatt hora contra 2.70 que nos está costando la energía de Iberdrola eólica. Entonces, esto es un tema que no se le dice a y los activos de los particulares por un esquema que fue hecho erróneamente desde el inicio y que está generando pasivos a la Comisión Federal de Electricidad, lo cual significa deuda para los mexicanos. Otra cuestión, el tema de las subastas. El tema de las subastas es increíble porque ningún, digamos, abogado, ningún contrato, ningún negocio se prestaría a que un contrato se cotice o se pacte en dólares. Sobre todo porque México es un país que está sujeto al tema de los cambios variables en materia de cambio, en materia de dólar, ¿no? Te voy a dar una idea más o menos. La subasta de los precios internacionales en energía fotovoltaica oscila hoy en día en 690 pesos megawatt hora. Y la eólica en precios internacionales oscila en 537 pesos megawatt hora. México, al estar sujeto a dólar, hoy en día está pagando la energía fotovoltaica en 795 pesos megawatt hora. Hay una diferencia de 95 pesos al alza de los precios internacionales. Y la eólica todavía peor, por el cambio del dólar y haber pactado en esa obligación de dólares, la eólica nos cuesta a nosotros 886 pesos megawatt hora. O sea, quiere decir que de 537 nosotros la estamos pagando en 886. Y todavía peor, si por alguna razón estas energías que son intermitentes, que pueden fallar porque precisamente se producen por aire y por sol, si las condiciones del clima cambian y no tienen las condiciones para producir o hay alguna falla, no existe una obligatoriedad en la ley de que sea aquella persona que está obligada por contrato a buscar en los mercados exteriores, los que llamamos mercados spot, surtirme esa energía pactada. No hay un tema de entrega, lo que nosotros llamamos. Y lo peor de todo es que los mercados spot tienen la libertad de poner el precio y también se despacha conforme al criterio engañoso de los costos variables. Quiere decir que la primera que se va a despachar o la que se va a buscar es la energía limpia. En este caso, la energía limpia están señalando con un costo cero y la más cara en el mercado sería la que se produce con diésel. Darte un ejemplo, el 1 de junio a las 2 horas llegó a costar el kilowatt en venta 6.500. Y nos están señalando que el costo de las energías eólicas es cero. Y nosotros lo acabamos pagando en 6.500 porque es libre mercado. Y digamos, el precio del que produce más caro rige la producción de todos los demás. Entonces nosotros pagamos eso
Y al final de cuentas, no hay un tema de obligatoriedad para las privadas de ir a abastecer lo que por alguna falla o situaciones, digamos, inversas, pues simplemente no nos pueden abastecer y tiene que salir Comisión Federal en una forma emergente a buscar surtir a México precisamente el abasto de electricidad. Eso te platico solo en un esquema de cómo estamos en un piso desproporcional donde Comisión Federal, o sea, México, llevamos todas las de perder. Senadora, una vez que se ha aprobado esta ley en el Senado, ¿cuál es la siguiente ruta? ¿Qué es lo que sigue para que entraría en operación? Se lo pregunto porque ya los senadores de oposición y algunos otros grupos, por ejemplo, empresarios, anunciaron una multitud, una cascada de amparos, advierten que van a ir hasta la Suprema Corte. Y en segundo lugar, si pudiera también platicarnos un poco cómo se traduce esta modificación a la ley eléctrica, no solamente en el mercado del abastecimiento de la energía, sino también para el consumidor final, no solamente el doméstico, sino de las industrias, negocios, etcétera, que es una de las quejas del Consejo Coordinador Empresarial. Senadora. Bueno, primero que nada, y te lo digo con todo respeto, yo creo que cualquier ciudadano en ese país tiene el derecho de acudir al tribunal. O sea, eso es una garantía que existe en ese país. Será el área competente, será la autoridad competente quien determine. Yo, desde mi punto de vista, en el análisis, diría que la ley es muy clara y es un tema de garantías. O sea, el tema, la potestad en materia energética reside en el Estado, en la Comisión de Energía, precisamente, y lo señala la ley, que ella podrá y tendrá la potestad para hacer las adecuaciones pertinentes, porque lo consideramos un tema de seguridad nacional. Lo más importante, y no podemos perder de vista, y un ejemplo muy claro, dicen que no hay casualidades en la vida, pero un ejemplo muy claro es lo que acaba de suceder en las heladas en Texas. Texas es el productor más grande que tienen en materia de hidrocarburos, de perforación de pozos y también de gas. Ellos decidieron en el esquema de Estados Unidos ser independientes, no estar dentro del pacto federal. Y tienen una economía sumamente fuerte, son los productos más fuertes que hay. Y la helada los paró, los congeló literalmente. Se quedaron sin electricidad, tuvieron que apagar también el tema de diferentes tipos de energía, porque precisamente la helada los desmanteló en muchas cuestiones, ¿no? Hasta su reactor nuclear tuvieron que pagar a parar. Lo que yo me refiero en este sentido es que si México no tuviéramos una banda de soporte o un esquema de soporte, como es Comisión Federal de Electricidad, el país hubiese apagado. Tan sencillo, ¿por qué? Porque esto es un negocio para los particulares. Y tú sabes, como padre de familia, lo voy a poner en blanco y negro porque para mí es muy fácil comentar las cosas como son. Si tú eres padre de familia, tú tienes que ver por tu familia. Tú tienes que sacar adelante a tu familia. Cueste lo que cueste, porque al final de cuentas es tu obligación. Eso nos pasa lo mismo en la potestad del Estado. El Estado mexicano no se va a tocar la mano en el corazón que de pronto el gas de $3 llegó a estar en los mercados independientes o abiertos, spot, hasta $600. Y un particular te puede decir, yo no produzco porque con esos precios me vas a llevar a la ruina o simplemente prefiero dejar y parar y luego nos vemos. El gobierno mexicano no puede hacer eso, no puede dejar en el desamparo a las familias, a los negocios, a las empresas, a los servicios básicos, a los hospitales. Entonces, eso es un tema que están perdiendo de vista y no lo comentan, y me extraña mucho que mis compañeros de oposición no se preocupen por la necesidad de que el pueblo mexicano se podría quedar en una situación al aire en materia de producción de electricidad. Entonces, ese es uno de los espíritus de la modificación de la ley. Volver un mercado de piso parejo como cualquiera, privilegiando primero tu industria mexicana. Porque así lo está haciendo Estados Unidos. Tan así es que primero el gobernador de Texas dijo, por decreto, separan todas las exportaciones y venta de gas al exterior y primero resolvemos el problema de la casa. Eso es lo que estamos haciendo en México. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cambiando el orden de prelación
primero despachando las energías limpias de Comisión Federal de Electricidad, en segundo término, energías de ciclo combinado de Comisión Federal, en tercer término, energías limpias de particulares, y en cuarto término, energías de ciclo combinado de particulares. Entonces, si te das cuenta, estamos privilegiando el tema de las energías limpias, porque, bueno, están en el primero y en el tercer esquema, cuando hoy en día hay un 95% de las que se están surtiendo son energías de ciclo combinado de particulares. Y algo muy simpático o irónico, se estaban dando certificados, los famosos CEL, los certificados de energía limpia, a las empresas privadas que invirtieran en energía limpia en México. Pero Comisión Federal tiene energía limpia, como te platicaba, el 41% de producción. Bueno, pero a Comisión Federal le dijeron, a ti no te doy certificados de energía limpia. Entonces, te das cuenta de la falta de proporción en un mercado competitivo. A los privados les subsidiamos nosotros la electricidad y a Comisión le dices, vas a la cola y además de todo, no te doy a ti el bono que le estoy dando a los particulares por producir energía limpia. Entonces, todo está en contra para que nosotros fortalezcamos la empresa mexicana. Ya. Senadora, hay una tabla que te acabo de pasar ahorita, Leonardo, que la tienes ahí en tu correo, perdón, en tu WhatsApp, y que es precisamente una tabla que habla de los daños por contrato del PIEI, daños por autoabasto simulado, daños por desfalco y subsidio. Y estamos hablando, en este caso, en daños por contratos del PIE, alrededor de 82 mil millones al año, de daños por autoabasto simulado, alrededor de 7.500 millones al año, y daños por el desfalco y subsidio, por desfalco y subsidio, alrededor de 60 mil al año. ¿De qué estamos hablando en números y en cifras? ¿Cuánto estaremos con esta reforma dejando de perder y cuánto estaríamos ganando, senadora? Bueno, primero que nada, tú has dado números muy importantes y es importante platicar con tu auditorio, comentando, por ejemplo, voy a poner el tema del autoabasto. El autoabasto se genera precisamente con la intención de que personas físicas o morales puedan producir su propia energía para autoconsumo. Este esquema ha sido un esquema que se ha abusado en una forma tramposa de muchos, sobre todo de compañías muy grandes, de nombres reconocidos, transnacionales muchas de ellas, que precisamente han creado en la asociación o en la cooperativa lo que nosotros llamamos socios paja, socios de un peso, de 20 pesos, que no son socios reales, es un esquema, digamos, tramposo, truqueado, de fraude, para poder recibir todo ese subsidio y no pagar todo el tema de indirectos que nos está costando a nosotros llevar la electricidad en medio de las líneas y todo lo derivado que significa. Y eso nos está costando a Comisión Federal de Electricidad. O sea, están simulando en autoabasto que son socios de esta compañía, pero al final de cuentas esta compañía lo que está haciendo es un negocio, porque nosotros estamos subsidiando precisamente la entrega de la energía a estas compañías. Y no solo eso, esa carga de todo lo que están, que deja de entrar como una utilidad a Comisión Federal de Electricidad, que es una pérdida en cierto modo y es una evasión, nos está costando como pasivos también a los propios mexicanos, porque nosotros reflejamos deuda de Comisión Federal de Electricidad, es deuda de México, de los mexicanos, de los impuestos que pagamos, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que, como bien señalaste y diste los números, cuando dicen ellos que la energía eléctrica va a subir, pues no va a subir, porque al final de cuentas tú estás comentando y tienes los números de cuánto nos ha costado este esquema tramposo y de fraudes que han existido a la ley y los abusos que han habido en la ley. Todo lo que se está buscando es revocar todos esos permisos donde ha habido, digamos, abuso y fraude en relación a lo que se llama la figura de autoabasto. También te platicaba el tema de los costos, ¿no? Que producirlo supuestamente a ellos les cuesta cero y lo acaban pagando en 2.70,
cuando la energía la vendemos más barata, entonces la diferencia es un pasivo que acabamos pagando Comisión Federal de Electricidad. Entonces, si te das cuenta, todos estos esquemas de hacer las subastas en dólares, en salir a comprar energía cara a los mercados spot porque simplemente dejan de producirla, todos estos pasivos los vamos a revertir y la intención precisamente es ir saneando, primero que nada, el tema económico dentro de la propia Comisión Federal de Electricidad. Otro tema irónico que dicen los compañeros de oposición es que Comisión Federal no tiene dinero. Pues no, ¿cómo va a tener dinero si lo están saqueando, si tiene todas las cuestiones de desventaja, si la están generando fraudes, si están colgada la utilidad en materia eólica y de derivados hacia el gobierno mexicano por medio de Comisión Federal de Electricidad? Y en vez de preocuparse de fortalecer la energía de la empresa mexicana, pues están más preocupados de andar cuidando negocios a gente ajena, ¿no? Senadora, uno de los temas que más se ha planteado en el debate ahora y que también inclusive al momento de que se dieron las primeras modificaciones legales para permitir, por ejemplo, la autogeneración, recuerdo muy bien ese momento que lo festejaron muchísimo, era que la Comisión Federal de Electricidad no tenía la capacidad de mantener el abastecimiento permanente del país, de energía eléctrica, y que necesitaba ayuda, por ponerlo en términos muy llanos, senadora. Por lo que ahora nos comenta, pareciera que este planteamiento no era tan real. Sin embargo, el tema ahí existe. Con esta modificación a la ley que se acaba de aprobar en el Senado, ¿cuál es, digamos, el plano, qué es lo que vendría para la Comisión Federal de Electricidad? Porque el presidente anunció que se van a hacer algunos arreglos, algunas hidroeléctricas, en fin, no sé, ¿cuál sería como el propósito que vendría para la Comisión Federal de Electricidad, senadora? Primero que nada, la intención es poder, invertirle dinero precisamente a todo nuestro parque, diría yo, de producción en diferentes modalidades. Segundo, hay un tema muy importante, el presidente está muy interesado en estar invirtiendo dinero, por ejemplo, en las plantas de ciclo combinado, para poder migrar del tema de carbón a gas o a energías menos contaminantes. Yo te quisiera comentar, por ejemplo, el mercado en materia de energía eléctrica efectivamente tiene variaciones, ¿no? Tenemos las horas picos y las horas flojas, que diría yo, que precisamente ahí es donde volvemos a lo mismo. Queda fuera la Comisión Federal de Electricidad y, digamos, dan abasto pues, los particulares en mayor caso. Hoy en día, pues precisamente la intención es voltear el esquema, primero consumir lo nuestro, y sin duda alguna, cuando estamos en horas picos, pues los productores, casi el 100% entre privados y Comisión Federal de Electricidad, están produciendo y se está consumiendo la electricidad. Ese no es un negocio nuevo que vino con la anterior reforma. Este es un negocio que empezó desde Salinas y luego con Fox ahí proliferaron un gran número de plantas de ciclo combinado que se encontraban paradas precisamente por eso. Y cuando hicieron el esquema, que cambiaron este sistema, pues precisamente ellos entraron en primer lugar, pues digamos, para la venta. Ellos, y te lo diría con honestidad, no deja de ser un negocio. Y el sector empresarial no está peleado con un negocio como nosotros, no estamos peleados con el sector empresarial. Simplemente tampoco se vale competir en una situación donde Comisión Federal lleva todas las de perder y lo que estamos haciendo es un tema de piso parejo en las condiciones y sobre todo, primero, si yo soy la casa, pues primero despacho lo que yo produzco y después compro precisamente la producción a privados. Entonces, ayer comentaba el presidente, ¿no?, que ya está platicando con Iberdrola, por ejemplo, y platicará con todos los actores que están involucrados en la producción de energía. Y yo no dudo que se llegue a un arreglo, porque esto no deja de ser un negocio. Y nadie está peleado con su dinero, ¿no? Ya, pues, senadora Rocío Adriana Abreu, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, pues muchas gracias que nos tomó la llamada. Qué bueno que hoy sí se pudo. Le agradecemos mucho y si no le molesta, la estaremos molestando de vez en vez también para dar un seguimiento a ver esto precisamente que planteaba Alberto Nájar. Va a haber una cascada de amparos, etcétera. Imagino que ustedes
estarán pensando también en alguna estrategia. Nos faculta la propia Constitución, en eso te puedo decir, es un tema que además está en cualquier ley, o sea, me refiero en el tema de seguridad nacional, en el tema de T-MEC, que platicaremos después sobre el mismo, pero también respeta la potestad y la autonomía de los países en materia energética. Se le fue la cámara, senadora. ¿Algo se apretó por ahí? Uy, se cayó. Uy, se fue la senadora también. Creo que se le cortó la Se le cortó. Llamada. A ver si la recuperamos para poder cerrar la entrevista. Cristian, si puedes consultar con ella. Sí, ahorita estamos intentando conectarla para que pueda concluir la senadora. Algo le pasó ahí a su cámara o a su conexión, ya lo estaremos viendo. Pero pues Alberto Nájar, se ve que había... Ah, mira, ya la tenemos ahí nuevamente. Ya está regresando la senadora. Una disculpa, me siguen haciendo trampas aquí, sí. Este teléfono me juega sucio. Pero muchas gracias, Alberto. Senadora, ¿puede agarrar su... ándele, eso es. Discúlpame, ya no sé. No, estamos al aire. Estaba cerrando su exposición, senadora. Te decía que todavía tenemos que platicar temas como el T-MEC, tendremos que platicar algunas acciones, pero lo que te digo, nosotros estamos en razón de proteger al pueblo mexicano, en corregir un tema que al final de cuentas ha sido en un piso parejo que al final de cuentas nos está lastimando. Y el espíritu también pues, de velar por el interés de la seguridad nacional de los mexicanos. Entonces, hay mucho que platicaremos sobre esto. Y de verdad, Alberto, Ernesto, les agradezco muchísimo la oportunidad de haber podido platicar con ustedes y con su auditorio. Al contrario, senadora, muchas, muchas gracias. En el chat del programa hay varios temas que se han estado planteando, pero uno de ellos que se ha repetido es una explicación muy clara la que usted dio de un tema que se ha contaminado muchísimo entre noticias falsas, entre el debate, el interés político y con ese fantasma permanente de que la electricidad va a subir a partir de ahora en lugar de bajar. Pero qué bueno que pudimos conversar, senadora, se lo agradecemos mucho. Al contrario, muchas gracias. Buen día, senadora. Buen día. Gracias. Pues, mi querido Alberto Nájar, pues me parece que hay ya bastantes elementos, más bien le toca a estos sectores de oposición, a estos sectores empresariales, pues más bien presentar una argumentación de esto que ellos se dicen agraviados de muchas maneras. Y creo que ahora es a ellos a quienes les toca, porque uno va viendo los cuadros comparativos, la argumentación, los puntos de exposición, pues es un caso que me parece que está muy, muy clarito y si no, pues que demuestren lo contrario, ¿no? Sí, y ahora que comentaba la senadora el tema de la autogeneración y de eso lo que llaman socios paja, me cayó el 20, como se dice coloquialmente, de que este tema no es nuevo. Ya en algún momento, hace algunos años, se hizo la denuncia de que efectivamente Walmart, que fue la primera empresa que anunció la autogeneración hace ya bastante tiempo, creo que en tiempos de Fox, en realidad lo que estaba haciendo era justamente eso, un esquema medio raro para evadir el pago de las contribuciones que se necesitaban y en la famosa autogeneración al final del día, recuerdo muy bien un reportaje que leí, era básicamente una mentira porque lo que hacían era conectarse de una forma distinta a través de una empresa a la misma red de la Comisión Federal de Electricidad. Pero como le comentaba, pues en su momento fue como hiperfestejado. No sé si tú recuerdas cuando se anunció como muy platillo que ahora por fin entrábamos a la modernidad, que ya los empresarios iban a poder participar en un mercado que estaba totalmente estatizado. Y mira, las vueltas de la vida, mi querido Ernesto.